evaluando. Han entrado a zona de riesgo los seis que estuvieron con nuestro lado. Y vamos a jugar Cubos en Desnivel. ¡Competencia nueva! ¡Vamos! Se enfrentan. ¡Vamos! ¡Austin versus Hugo! ¡Vamos, chicos! ¡Nos ganaron las dos primeras! ¡Tenemos que ganar esto urgente! ¿Ah? ¡Y la competencia! ¡Vamos! ¡Se inicia la cuenta de 3, 2, 1! ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Qué intensa está la competencia! ¡Tan intensa como el sabor a chocolate de Casino! ¡Vamos! ¡Más alto el bote! ¡Ese es! ¡Esa es! ¡Dale, Hugo! ¡Esa es! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lanzar! ¡Campana! Hugo, 1 bajo. A 0. A continuación. Vamos, combatientes, vamos. Rafael versus Ignacio. Chicos, los ensayos son antes del juego, no después del juego. Vamos. Pero qué intensa está la competencia. Tan intensa como el sabor a chocolate de Casino. ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Increíble! ¡Vamos, Baladán! ¡El charro en 3, 2, 1, va! ¡Vamos! ¡Apúrate, Baladán! ¡Dale, vamos, vamos, vamos con todo! ¡Dale, vamos! ¡El bote alto, el bote alto! ¡Qué hombre increíble! Despacito. Ya, Balada, espérate. Uf. Nada, acá está. Estas. Balada, vamos. Ahora, ahora. Ya, ya, ya. Ya, Balada. Nada. ¡Ignacio! ¡Sí! ¡El hijo pródigo! ¡El hijo pródigo! Bien, bien, Balada. Alejandra versus. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Vamos, chica. Vamos, tenemos que ganar. Vamos, negra. Vamos. Dios mío. Nuevo Taco Casino Black con 14 galletas. Ya están en Esto es Guerra. Vamos. 3, 2, 1, va. Vamos, Alejandra, vamos. Vamos, Angisita. Dale, dale, vamos. La patrona Alejandra Baigorria. Y empezó a lanzar. Dale, negra, dale. Como Bobby. Y nada. Apura, Angi. No, más fuerte, negra. Vamos, un poquito más fuerte, dale. Marcador. Negra, más fuerte. Esa es, esa es, güey. ¡Ya, ya, 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 vamos! ¡Alejandra! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, Alejandra! ¡Dos, bien, dale, bien, bien! ¡Vamos, vamos, combatiente, vamos! ¡Tenemos que ganar! Pero qué intensa está la competencia, tan intensa como el sabor a chocolate de Casino Black. ¡Pancho versus Patricio! ¡Vamos, Pancho, vamos! ¡Dale, dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Vamos! ¡El nuevo Taco Casino Black con sus 14 deliciosas galletas! ¡Ya está en Esto es Guerra! ¡Jugamos con el dado Casino Black! ¿Eh? ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Pancho, dale! ¡Dale, Patito! ¡Dale, vamos, Pancho! ¡La primera, la primera! ¡Cuidado! ¡Y la liebre paró! ¡Corre, Pato! ¡Se salió, no vale! ¡Se salió, no vale! ¡Se salió! ¡No vale, sí! ¡Continúa, continúa, continúa, continúa! Suele pasar. A ver, vamos. Ahora. Va despacio, vamos. ¡Upa, esta cae! ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Ay, se salió! ¡Te creo! ¡Vale, vamos! ¡Ya! ¡Ay, no te creo! ¡Corre, Pato, ahora sí! ¡Ahí! Competencia, Cubos en Desnivel. Dale, Du, dale, vamos, Lucelia. Macarena, vamos, Maca. 2, 1, va. Dale, Macarena, vamos. Increíble, Lucelia. Dale, vamos, Maca, Lucelia. Vamos. Este punto es tuyo, Macarena, vamos. Pero ya. Intensa está la competencia. Tan intensa como el sabor al chocolate de Casino. Uy, casi, Lucelia, por ahí, dale, por Macarena, ahí. Vamos, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Más fuerte, Du. No, por. Vamos. Lucelia, más fuerte. Vamos. Vamos, con ganas. Ay, casi, Lucelia, esa estaba. No, vamos, vamos. Esa es. Ven, Lucelia, ven. Y... ¡eso! ¡Lucelia! ¡Tres! ¡Oh! La mujer que siempre quiso ser guerrera. Gracias a Dios. Nuevo Taco Casino Black, perfecto para esos momentos tensos. Vamos, chicos, vamos, combatientes, vamos. ¡Sainz versus Gino! 3 a 2 el marcador. 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos! ¡Vamos, tiburón! ¡Dale, Sainz, vamos! ¡Reivindícate! Arriba el samurái, arriba el tiburón y empezaron a lanzar. ¡Ya, ya, 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 ya!
Ahí está. Se ve, ¿no? En competencia. ¡Vamos, ya, chicos! Ya, chicos, ya está, vamos. 3-3, se enfrentan Rosángela y Tefa. ¡Vamos, Tefa! En instantes conoceremos a los nuevos capitanes. ¡Dale, Rose! ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Con tu cara! ¡1, va! ¡Dale, Tefa, vamos con todo, vamos! ¡Con tu cara! ¡Competencia nueva! ¡Cubos en desnivel! ¡Vamos, Tefita, vamos, tu cara! ¡Dale, Tefa, vamos! ¡Para esos momentos! ¡No, Rose, vamos! ¡El problema es la primera, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No te... ¡Ya, Rose, ven! ¡Eso! Muchachos, sin lanzar el balón, a no dejarlo caer. Vamos, chicos. Dios mío. Estamos listos. Israel versus Facundo. Vamos, guacha. Con actitud hay que hacer las cosas, vamos. Dale, Israel, vamos. Último punto, 3, 2, 1, va. Vamos, vamos. Dale. Aquí ganamos. Dale, Israel, dale. Casino, dale, Israel, dale, vamos. Facundo, ¿qué hace? Bien, dale, dale. Escojan a su mejor competidor. ¿Hombre? Pero, hombre, sí. Fuera de broma, Facundo, no estamos para payasear acá. Queremos ganar, ¿eh? Queremos ganar. 4-4 el marcador. Nuevo Taco Casino Black. Perfecto para, atención, Matías, para esos momentos intensos. Patricio Consaí, Toco. Vamos, Pato, tenemos que ganar. Vamos, 3, 2, 1, va. Vamos, ahí, vamos. Apura, Pato. Se define. Dale, la competencia. Ay. Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora, ahora. Ya. Vamos, muchachos, vamos. Busca el 55, busca el 84, vamos. Busca algo, vamos. Vamos. Bien, combatientes. Ajá, ajá. ¡Vamos! 30. 30. 30 y Matías se pone nervioso. De saber quiénes serán los capitanes. Tribunal. Señores, señores, sí. Señores. Han tenido tiempo suficiente para pensar. Voy a pedirle a la producción que prepare las bandas. Porque la decisión de quienes serán los nuevos capitanes la vamos a conocer después de la pausa. Ya venimos con los capitanes aquí en el Gran Clásico. Es momento de conocer quiénes serán los que porten las bandas de capitán. Luego de haberse estructurados los equipos, Matías. Así es. Ahora conocemos a los líderes. Están ahí terminando de coordinar los chicos. Recordemos que el tribunal ha dado la orden, Piero, que tiene que ser unánime la decisión. Todos tienen que estar de acuerdo en quién va a ser quien lleve la banda de capitán. ¿Te parece si primero voy yo a escuchar? Dale, vaya, porque y después tú vas con tu equipo. Lo mío es bastante complicado. Bueno, ahí va Matías. Para ver si efectivamente hay consenso a la hora de elegir al capitán. Creo que para ellos va a ser mucho más sencillo que para nosotros. Señores, señores. ¿Qué pasa? Ha llegado el momento de conocer la decisión de ambos equipos. Bueno, pero de la oportunidad, Piero, perdón, perdito, que yo ya escuché. Chicos, fórmense aquí, guerreros, porque nosotros ya tenemos una decisión. Por favor, formados aquí, guerreros, mientras que Piero termina de conversar con el equipo de los combatientes. Porque la decisión tiene que ser unánime, de lo contrario, el tribunal ha dicho que él tomará cartas en el asunto. En el caso de los guerreros, hemos tenido una conversación y creo que la decisión es deducible por todos en sus casas. Esa será la primera semifinal que van a enfrentar combatientes con guerreros. Igual, siguen siendo el equipo anterior, por lo tanto, la final podría llevarles el empate 2-2 en cuanto a campeonatos o nosotros sacar una ventaja. Bueno, veo aplausos ahí. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Están jugando ahí. Combatientes, fórmense, por favor. Veo aplausos.
Bueno. Voy a empezar por los guerreros. Señor Matías Vibrio. Usted, como vocero de su equipo, me va a responder la decisión que han tomado. ¿Es unánime, sí o no? Sí, señor tribunal, es unánime. Señor Matías, en este momento diga usted, por favor, el nombre de la mujer u hombre que han elegido como capitán. Bueno, me tomo la libertad de agarrar la banda porque... Para mí es un placer, es un gusto que esta persona sea capitán de los guerreros. Por cómo se desempeña, por cómo influye en el equipo y porque sobre todas las cosas es una gran persona. Para mí es un honor anunciar que el capitán de los guerreros será Patricio Paro. Patricio Parodi es el capitán oficial de los guerreros. Ahí está, el Pato Parodi. El Pato. Punto. Pato, por favor, ponételo. Decisión unánime. Decisión unánime, Patricio Parodi asume nuevamente la capitanía de los guerreros. Algo que quieras decir camino a esta semifinal y posterior a una nueva estrella. Como siempre, agradecerle al equipo por la confianza. Como yo lo digo, yo simplemente soy el vocero del equipo. Acá todos tenemos voz y voto. Vamos a juntos, de la mano, hacer tan bien la competencia como lo estamos haciendo estos meses. Y vamos a llevarnos a la semifinal y la final también. ¡Vamos, guerreros! Tenemos capitán y se llama Patricio Parodi. Ahora es el turno de los combatientes. Señor Gianpiero Díaz, usted como vocero de su equipo, respóndame. ¿La decisión que han tomado es unánime, sí o no? Unánime significa el 100%, ¿no? Así es, señor Piero. Todos tienen que coincidir en la elección. Así sea casi una mayoría absoluta. No, señor. Todos. No es unánime. Señor Piero. A ver, solamente quiero explicar una cosa. Hay una mayoría que claramente se inclina sobre alguien, obviamente, en el equipo. Pero... igual hay uno que otro candidato que está dentro de una posible terna. Entonces, la mayoría, le diría casi un 90% del equipo se inclina sobre un candidato, pero siendo totalmente honesto, no es unánime. Señor Piero, si no hay unanimidad, yo lo advertí. Me da... Seré yo. A ver, señor tribunal, perdón. En el asunto. Un segundo. Yo no he podido intervenir en la conversación. Me da un minuto, minuto y medio máximo. Dime, Pancho. No. Le quiero contar al tribunal por qué no es unánime. Todos los combatientes tenemos claro quién es nuestro capitán. Pero tenemos un mercenario en el equipo que como tal mercenario quiere llevarnos la contra. ¿Para qué? Para tener protagonismo. Y ese mercenario usted sabe que es Rafael Cardoso. Bueno, ya está, tribunal. Señor Gianpiero, dígame. Voy a acceder a su petición. Le voy a dar un minuto para que termine de decidir. Ok, listo. Bueno, Piero se reúne entonces. Bueno, parece que la manzana de la discordia una vez más es Rafael Cardoso. Más conocido como el mercenario del grupo. Y está entonces, Rafael lo han sacado del grupo, es más. No, realmente no entiendo cómo Rafael puede estar en ese equipo si ni siquiera lo toman en cuenta. Lo han excluido de la conversación. Rafael está fuera de la conversación, se acerca a Karen Dejo a decirle algo. Rafael está fuera del grupo y Alejandra Baigorria lo había
considerado como una posibilidad. Pancho Rodríguez agarró el micrófono y ha dicho que la manzana de la discordia, es más, lo llamó el mercenario, es el único que está en desacuerdo con el capitán. Karen Dejo parece que es la única que quiere hablar con Rafael. El resto no le quiere hablar a Rafael Cardoso. Quedan escasos segundos. Quedan 5 segundos. 5 cuatro, segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Ahora sí. Se terminó. Muchachos, señor tribunal, usted dijo que iba a tomar cartas en el asunto. No entiendo por qué le han dado un minuto más si tenía que usted tomar cartas en el asunto, tribunal. Señor Yampiero. Perdón, quisiera solamente hacer una pregunta, si me permite, dígame, a alguien en particular. Dígame. ¿Me lo permite? Rafael, ¿puedes venir por acá, por favor? Pensando que hoy lo más importante es lo que pueda pasar con el equipo. Hoy, más allá de individualidades, necesitamos un equipo. Si yo tengo que reconocer algo de Rafael Cardoso es que no le gusta perder. Va a ser capaz de cualquier cosa con tal de ganar. Es un buen competidor. Moralmente nos puede ayudar muchísimo en cuanto al equipo. Pero en este caso en particular, te voy a hacer la pregunta pública y espero que me puedas responder también. El equipo ha llegado, sin tu persona, a tener una decisión unánime. ¿Estarías de acuerdo con elegir a ese capitán o seguirías manteniendo la posibilidad de tú ser esa opción? Pensando en el equipo. Está bien, yo voy con la mayoría. Yo creo que del otro lado es fácil la unanimidad, porque ahí es por falta de opción. Y acá yo creo que tiene buenas personas. Yo voy con la mayoría del equipo. Pero tribunal, usted dijo que iba a tomar cartas del asunto. No sé para qué le hemos dado más tiempo para conversar. Bueno, señor tribunal. Tiene mucha razón, señor Matías. Señor Yampiero. Dígame. ¿Su decisión es unánime o no? Sí. ¿Qué pasa, Karen? Bueno, sin temor de que la gente esté contra de mí, tengo un punto de vista. A mí me parece que en su momento Mario tuvo una muy buena oportunidad y él mismo estuvo... A ver, perdona, lo que pasa es que quiero saber si estás conforme con la decisión del grupo, ¿sí o no? No. No es unánime, entonces, tribunal, estamos dando 40 vueltas. Entonces, la decisión de los combatientes no es unánime. Listo, ya, cierre esto, por lo tanto, señores... Las cartas en el asunto las tomo yo. Muy bien. Señor director, ponche a todos los combatientes. En este momento voy a nominar a 4 candidatos que a mí me parece que pueden ser los próximos capitanes. Y será el público que a través de la página web nos dirá cuáles serán los dos que pelearán por la banda. Que dé un paso adelante.